Espectacular, la verdad. Muy, muy bueno porque, pucha, la idea es conocer Chile antes que otros lugares porque tenemos un país hermoso, precioso. De hecho, en esta región, todos los parques nacionales que hay, increíble. Muy bueno. ¿Y te veis con posibilidades de tener esto? Totalmente. Estamos con 5 amigos más y preparados en todos los puntos posibles. Así que la idea es llegar a todos porque tenemos más posibilidades de la llave. Vale. Nos vemos. Gracias. ¿De dónde son ustedes, de Santiago? No, de abajo. Bueno, yo el concurso la vi en Santiago una vez cuando lo hicieron. Y ahora por el Facebook de Chile es tuyo. ¿Y qué te parece que este concurso lo traigamos a regiones? No, entretenido, sí, porque, o sea, cuando lo vi en Santiago, yo al tiro pensé que ojalá lo traigan para Temuco y creo que esta es la primera ciudad, ¿o no? ¿No? Sí. ¿Viste? Entonces, bacán. No, bueno. ¿Y creéis que te va a llevar el viaje, la motorhome? Ojalá que me lo gane, sí, porque son 8 personas, pero me tengo fe. Vale, compadre. Ya. Nos vemos. ¿Cómo te enteraste de este concurso? Porque estudié Turismo Aventura en INACAP, entonces estábamos siempre viendo y haciendo los trabajos en Chile Estudio y vimos el aviso y decidimos concursar. Ya. ¿Qué te parece que este concurso lo estén trayendo a regiones? Está bien porque está al alcance de todos. En realidad no solamente se tienen que hacer los concursos en Santiago, si todos acá tenemos derecho a viajar, darnos un gustito. ¿Y tenéis visto ya a la gente con la que vais a ir? Sí, estamos todos ahí, somos mis amigos. Compañeros de curso. Vale. Bueno, yo me enteré por una amiga que me invitó a ser parte de un grupo y ahí nos pusimos de acuerdo. Así que ahora estamos persiguiendo la ruta originaria. Ah, perfecto. Además por Twitter y las redes sociales. ¿Qué te parece que este concurso ya se haya regionalizado, que ya haya salido a Santiago? Bueno, o sea, una temática que da para largo, pero me parece excelente y ojalá se vuelva a repetir en otras regiones. Vale, ¿creéis que tenéis posibilidades de llevarte el...? Yo creo que tenemos todas las posibilidades, así que vamos a darle con la próxima pista. Vale. Bueno, yo me enteré porque mi vecino y amigo, que forma parte del equipo, me invitó a formar parte del grupo, que tenemos, digamos, toda una estrategia para poder lograr la mayor cantidad de probabilidades. Y eso, también súper contento porque se ha cambiado, digamos... El tema de la ruta originaria se ha regionalizado y eso es súper bueno. El cariño empieza por casa y siempre es típico que uno no le gusta salir afuera y no conoce lo propio, así que eso es súper bueno. ¿Y qué te parece que ahora en regiones te dan esta oportunidad de que la gente pueda ganar viaje y conocer más de nuestro país? Me parece excelente, pues, porque claramente Santiago no es todo Chile y es excelente. Ojalá que se repita también en las otras regiones. Vale, compadre, suerte para... Muchas gracias, bro.
creaste este concurso? Bueno, por internet, y mi prima me dijo de que iban a, por Cernatur iban a hacer el concurso, entonces me dijo que participáramos para recorrer Chile. Yo le dije, ya, sí, y ahí nos reunimos un grupo de primas, mi hermana, su hermana, y somos varias detrás de esto. ¿Qué te parece que sea esta iniciativa, estos concursos en regiones? Súper, súper bien, porque Santiago no es Chile, entiendan, eso tienen que entender todos, porque al final siempre todos los concursos, todas las cosas es Santiago, pero para que vean que Chile es hermoso, tanto todo su extremo, entonces no, feliz, feliz, que al fin nos tomen en cuenta. ¿Y tienes preparado ya a tus amigos los que van a ir? Sí, todo preparado, así que ahora confiar de que vamos a ganar, darle con todo nomás. Vale, gracias. Yeah. Stephanie, ¿cómo te enteraste tú del concurso de Cernatur? Me enteré principalmente por un amigo, por vía Twitter, que vive con nosotros, y él nos comunicó que se iba a realizar esto hoy día, y como amigos nos organizamos para poder llevar a cabo esto. Y a mí me tocó participar, porque como es día de semana, están trabajando, haciendo esas cosas, y yo tuve que hacer como la cara visible y andar recorriendo por todo Temuco. ¿Qué te parece que este tipo de iniciativa salga de Santiago? No, es súper bien, aparte que es algo súper novedoso, que se dé en diferentes regiones, que no se dé solamente acá en Temuco, así que apoyo la iniciativa y que se siga repitiendo en las otras regiones, así que es súper bien. ¿Y tú cómo sos de Cernatur? Por Facebook, siempre estoy revisando Facebook, Chile Estudio, siempre estoy revisando la página, ahí me entré. ¿Y qué te parece la iniciativa de que el concurso este salga de Santiago y se venga a regiones? Bien, bien, porque siempre las oportunidades o los concursos se hacen en Santiago, prácticamente en Santiago, así que es bueno que salga a las regiones para que todos tengan la experiencia o la oportunidad de participar o de ¿Y tenéis visto ya a los amigos que hay en la motocross que le gané? No, a uno nomás, con el que está compitiendo, con el que está participando. ¿Y qué va a decir? ¿Y la minita? ¿No estáis conversando o la voy a ver? Por eso, 3-2. Para la región de la Araucanía, pero para el país.
A continuación, un ratito más, después de mis palabras, vamos a mostrar un video. Pero lo que hemos hecho es cambiar la manera de hacer turismo en Chile. Poner en valor las distintas rutas turísticas que tenemos en el país. Y por lo tanto, desde el gobierno lo que hemos querido es impulsar estos nuevos destinos. Ayer estuve en la ruta que probablemente van a ser los ganadores, que es la ruta originaria, parte de la ruta originaria en el lago Budi, cerca, o más bien en la costa de la región de la Araucanía, donde realmente es espectacular, están cerca de acá y tantos chilenos que no lo conocen, tantos chilenos que no han tenido la oportunidad de darse cuenta que el país tiene una gran cantidad de destinos turísticos. De eso se trata esta iniciativa, de que sean cada día más los chilenos que viajan por el país, de que sean cada día más los chilenos que recorren estos lugares. Este verano recién pasado, más de 8 millones y medio de turistas lo hicieron. Significa que el doble de la cantidad de chilenos pudieron recorrer el país. Y eso se genera gracias a que hay políticas de desarrollo económico que permiten que cada día más chilenos puedan viajar. Se disminuye el desempleo, aumentan los salarios, mejoran las oportunidades y así son todos estos los chilenos. También hemos mejorado nuestra señalética, acorde a los estándares internacionales. La mayor de las suertes, te di la posibilidad de cambiarla, no quisiste. ¡Vamos! A ver. ¿No? ¿Tampoco? No lo tiene, tiene el 4. ¿A quién, con quién iría? Disculpe, ¿con quién iría si quiere gana? Con varios amigos que tenéis sentido. Vamos. Suerte, suerte, suerte. ¡Ah! Ok, ni una persinadita siquiera antes, no. A la suerte de la olla. ¡Ay! ¿Cómo que quiso? ¿Ah? Número 1. ¿Qué número tiene? El número 1. ¡El número 1! Esta puede ser. ¡Vamos! Ahora sí, con empeño. Con esto. No, pero con ese. ¿Está con Jogue? ¡Vamos! ¿Trajo barra o no? Ahí está la barra del amigo. Vamos. Estudiante de turismo. Sacó el... No, de inglés. Estudiante de inglés. La de arriba. Sacó la 7 de la suerte. O era 7 de la suerte o era domingo 7. No. Quedó como domingo 7. Cambiarlo. Te espero después, no me reí, te voy a... Le di la oportunidad de cambiar. Elija. La de arriba. La mayor de las suertes. Cruza los dedos. 1, 2 y... ¡Y se lo ganó! ¡Señor, se lo ganó! ¡Sí, señor! ¡Se lo ganó! Tiene la posibilidad de ir con sus amigos, de compartir 5 días. Ahí atrás con los amigos, ¿cuáles son los amigos? ¿Cuáles son los amigos? Muchachos, se van 5 días en esta moto a recorrer la ruta original. Oye, ¿este sí que es amigo? No, hola, primo. Casi hermano, ahora ya. Oye, qué bueno, te felicitamos, ojalá que además puedas sacar altas fotos. Entonces... Perfecto, ya uno a un lado, ahí está el flamante ganador, va a recorrer la ruta originaria con su familia, todo pagado en esta motorhome, a disfrutar de nuestro... Soy yo. Ahí está entonces, va a recorrer, va a sentir, va a disfrutar lo que es recorrer los circuitos de la ruta originaria, y son muchas rutas más. Recuerden, ustedes pueden ingresar a rutas.chileestudio.cl, porque Chile Estudio tiene la... Ahora salgo yo, doña. ¿Su nombre, Carlos?
Daniel Pardo, subsecretario de Turismo. Bueno, lo que significa esto es una forma distinta de potenciar un destino y también de hacer entretenida las vacaciones que ya se están avecinando, en fin. Así es, la verdad que estamos muy contentos. Durante el año hemos seguido apoyando nuestra campaña Chile es Tuyo para que muchos chilenos salgan a recorrer el país. De eso se trata, de que podamos generar más desarrollo turístico, más gente viajando y por lo tanto más localidades que reciben a esos turistas y se benefician de esos turistas. Y en esa línea hemos hecho muchos concursos durante el año y este ha sido uno de ellos. Queremos hacerlo en regiones, participar en regiones, y el día de hoy estamos lanzando a través de este concurso que se llama Rutas Chile, estamos lanzando el proyecto Rutas Chile, que son 8 rutas temáticas: la ruta del desierto, la ruta de las estrellas, la ruta capital, la ruta del fin del mundo y por supuesto la ruta originaria, están entre ellas. La ruta originaria se hace aquí en la región de la Araucanía y por lo tanto queremos invitar a todos a conocer estas nuevas rutas. Son circuitos turísticos fantásticos, maravillosos. Tenemos señalética turística instalada en las carreteras del país para que nadie se vaya a perder. Tenemos mapas ruteros, tenemos un montón de actividades que se pueden realizar y por lo tanto ojalá que este verano sea un momento para hacer las rutas Chile. Ya tenemos un ganador de nuestro premio que se irá en este motorhome a visitar la ruta originaria y espero que la experiencia de ellos sea tan grata como ha sido la mía y la de muchos chilenos que ya han experimentado esta ruta y que cada día sean más los que se suman a esta iniciativa. ¿Serán otros concursos más? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Pacheco. Oye, Jorge, bueno, ¿cómo llegas a este concurso? ¿Cómo lo conoces? Y lo que significa haberlo ganado. ¿Te imaginaste una oportunidad así? La verdad es que habíamos planeado harto como la estrategia para ganar esto, pero en la mañana no nos funcionó mucho. Entonces llegamos solo con una opción aquí y tuvimos suerte. Sí, todo esto lo vimos por Facebook, yo incluso lo había visto en Santiago y se veía muy entretenido, de hecho lo pasamos súper bien igual en la mañana y claro, ganamos una pista y llegamos aquí y saqué la llave. ¿Ya tienes programado cuándo viaja y no, con todavía, quién va a hacerlo? Todavía no sabemos cuándo viajamos, pero voy con mis primos que me ayudaron a ganar el premio. ¿Y qué te parece esta oportunidad para ti en lo personal, digamos? No, súper buena. O sea, no, tampoco tenía planeado dónde viajar y viajar en una motorhome yo creo que no se da todos los días. Y gastos pagos además, ¿no? Además, más encima, así que apuro pasarlo bien nomás ahora. O sea, ¿cuántas vacaciones vas a tener este año? Ojalá que más de esta, pero ya con esta me siento totalmente pagado. ¿Qué haces tú en la vida normal, aparte de salir a pasear por Yo Chile? Yo estudio comunicación audiovisual y estoy terminando ahora. ¿Qué tienes tú? 21. Ok, muy bien. Ok, Seremi, esta es una oportunidad de potenciar un destino y qué mejor encadenando este anuncio presidencial que anuncia también la pavimentación de Carahue Tirúa. Era un proyecto que estaba esperando ahí. Sin ninguna duda, el anuncio del presidente de conectar Tirúa con la localidad de Tarana Puente en Carahue va a permitir que podamos cumplir este sueño de integrar definitivamente la costa a la región de la Araucanía, al sistema productivo, al sistema turístico. Hay cientos de emprendedores que están esperando que mejoren nuestras vías para poder desarrollar con mucho más fuerza sus emprendimientos. Hoy día, con las Rutas Chile, tenemos la posibilidad no solo de conectarlos físicamente a través de los caminos, sino que también emocionalmente, porque tenemos señalética común, tenemos una mejor organización. Hoy día las agrupaciones de emprendedores de los territorios están más unidas y están mejor organizadas. Por lo tanto, toda la tranquilidad para que los turistas recorran nuestra región y seguro van a encontrar experiencias que no solo están vinculadas a la naturaleza, van a conocer experiencias humanas de emprendedores y de cultura que sin ninguna duda cambiarán sus vidas.